Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos resuelto el puzzle de las estrellas, el cual, bueno, por mi falta de memoria nos hemos demorado, pero ya estamos ahí. Menos mal que lo resolví cuando fui a ver las estrellas por segunda vez. Y listo. Ya está. Ya se puede mover la rueda. Y la rueda de la fortuna. Y luego nos pasamos por una especie de pasillos estrechos con pinchos. Los cuales tengo que ir con cuidado. Y ahora estamos ahí frente a una puerta. Vamos a ver qué hay detrás de esa puerta. Esta sala me da mala espina. ¿Dónde hemos metido? Bueno, voy a colocar a Viviana mismamente. Por si encontramos algún enemigo conocido y algo por el estilo. A ver. ¡Wajaja! Encantado de conocerte, Mario. Es para mí un motivo de honda fast. Satisfacción, encontrarme contigo. Vaya, vaya. Pero si es el mismo Zenón. ¿Zenón? ¡Guajaja! Así es. Soy Zenón, el líder de la organización secreta Mega X. En primer lugar, dejadme daros las gracias. Mire por donde se mire, parece un androide. ¿Por qué? Habéis reunido todos los cristales estelares que andábamos buscando. ¿Eh? Entonces el último cristal estelar que conseguimos en la luna. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora os dais cuenta? Cambiamos la estrategia. En vez de robaros todos los cristales estelares, os entregamos el último para que nos abrierais la puerta, la gran puerta. Pensábamos que sería más rápido si nos hacíais todo el trabajo sucio. Por eso le confié el cristal estelar a uno de mis esbirros más incompetentes. Habla de Peque X. Y lo peor es que el estúpido de Peque X ni siquiera se dio cuenta de ello. Por eso, pasará lo que pasara en la luna, todo saldría de acuerdo con mi plan. Había supuesto que el trío de las sombras os pararía a los pies. Pero veo que también son un atajo de inútiles que no saben hacer las cosas. Así que no me queda más remedio que tomar las cartas en el asunto personalmente. Mucho cuidado, cariño. En cuanto acabe con vosotros, no habrá nadie que me impida hacerme con el tesoro. Y entonces el mundo será mío. No nos derrotarás tan fácilmente. Os estoy esperando. Y nos enfrentamos a un boss. Borraré del mapa a los que se interpongan en mi camino. Os demostraré lo aterrador que puede llegar a ser mi poder. Wow. Esto tiene pinta de... Vamos a usar a Claudia con su vendaval. Bye bye. Bueno, nos quita 7 puntos de corazón. Uy, esto no nos va a dejar, como que no nos va a dejar utilizar algo marina. La estrategia será simple. Usar el vendaval de Claudia. What? Qué raro.
Bueno. Esto va a doler. Esto me recuerda a los... Esto me recuerda a los... Vamos a usar vendaval. A ver qué tan poderoso es. Ups. Bueno, no pudimos... Bueno, voy a utilizar el poder estelar y ya está. Tormenta estelar. Poder estelar. Lástima que no podemos usar la descripción de Gumarina. Pero eso no impide acabar con PKX. Digo, con Zenón, más bien. Es una lástima. Esto me dejaría, me haría elegir entre la descripción de Gumarina y la batalla. Y sí, elijo quitarle los puntos de salud. Ahora está escurridizo. Bueno, esto es un trabajo para... Gumarina. Vamos a escribir a Zenón. Zenón, líder de los Mega X y responsable del secuestro de la princesa. Punto de corazón máximo 50. Poder de ataque 7. Poder de defensa 1. Su poder de defensa sube en función del número de protectores que lo rodeen. Además, emplea varias magias eléctricas de fuego y para detener el tiempo. A diferencia de otros personajes, este ser es tan serio que asusta. El único, pero ahora no estamos para preocuparnos por estos detalles. Derrotémosle y averiguémosle y averigüemos el paradero de la princesa. Devolverá los ataques directos. Uy. Bueno. Vamos a... Vamos a describir a los protector... A los protectores... A un protector X. Es un protector X. Un dispositivo mágico de protección de Zenón. Puntos de corazón máximo. Poder de ataque 4. Poder de defensa 0. Ahora que, aunque no son gran cosa, el problema es que suben la defensa de Zenón. Hasta el punto de que ningún ataque le afecta cuando aparezcan 4. Por eso tenemos que destruirlos antes de ir a por Zenón. ¿Entendido? Bueno. Vamos a ver si tenemos algún ítem que pueda atacar a todos. Sí, estrella fugaz. Bluff. Y listo. Oh, congelaron a Gumarina. Esto es malo. Muy malo. Pero, bueno, voy a usar el capote en Mario. Para hacernos más evasivos. Bueno, falla y descongela a Gumarina. Voy a cambiar a Claudia para deshacernos de esos bichejos con su vendaval. Bye bye.
Bueno, el capote. Como es evasivo, no sería muy inteligente. No será muy inteligente atacarlo. Este es del mismo, de la misma técnica que los Sentinelas X. Uy, qué molestos son esos bichejos. Uy, esto es malo. Ahora sí. Ah, no, señor, no tirarás basura. Ahora, vámonos a saludar. Saludar para así aumentar el poder estelar y usar el vendaval. Tenemos dominado el vendaval de Claudia. Excelente. Uy, vaya fail. Bueno. Ya nos quitamos la evasión de encima. Ahora es hora de cambiar los papeles. Claudia irá primero. Love. Bye bye, bichejos. Ah, y se me olvida hacer el combo acrobático, pero no importa. Ahora comprendo por qué habéis sido tan molestos. Pero este será vuestro final. Semejante llamarada. Y Claudia está ardiendo. Aunque me duele. Aunque me duela, voy a cambiar a Rechauru mismamente. No, sí, a Rechauru más bien. Martillo de fuego. Voy a probar. ¡Plof! Quemamos a ese PKX. Es demasiado rápido esos sentinelas. Sí, le ponemos a arder. Estampida. Le jalamos los gatillos. Ups, se me olvida hacer el ataque, el combo acrobático de Rechauru. Ahora vámonos con martillo. Ya no me queda más. No os permitirá que sigáis incordiando. Os aplastaré con mi poder. Este parece ser el boss final, pero quién sabe. ¡Sí, esquivamos el ataque! ¡Ja! Y nos quedan 18 para caer. Y vamos a hacer el golpe de cadera a uno de esos bichejos. Y Mario atacará directamente a PKX. Digo,
a Zenón. Aún con la guía acrobática no logro hacer los combos acrobáticos correctamente. Bueno, excepto con Mario. Oh, pobre Rechaudu. Golpe de cadera. A este. Sí. Eso es. Y ahora vamos con el martillo. Sí. ¿Por qué no? Ah. Os acordaréis de esta. Fue una sabia decisión. Cambiar a Claudia, pero caímos. Y nos restaurará. Así no nos cantará Game Over una vez que ya Mario cae. Vamos con el ataque estelar. Claro, la tormenta estelar. Por supuesto. Listos. Aporrear botones. Bien. Guay. Super. Genial. Maravilloso. Poder de ataque estelar al máximo. ¡Plaf! Y ahora sí. Golpe de cadera. Excelente. Buen combo acrobático. Dos. Bueno. Casi hicimos la cuenta regresiva y ahora marea a Mario. Mario está mareado. Devolverá los ataques directos. Ya no importará. Falla. Y voy a saludar porque es lo que toca. Ups, está confuso. No puede ser. ¡Plaf! Ah, le tiramos un huevo para que aprenda. Vámonos a ver si le causamos. Ups. Eso duele. Esto va a doler. Oh. Oh. Esto es malo. A cambiar de compañero se ha dicho. Toca cambiar de compañero. Y esta vez será Lupina. Ya que no ha hecho nada por el momento, vamos a darle unas cuantas bofetadas de amor. Uy, está durísimo. Ah, bueno, uy, esto es malo. Estamos entre las cuerdas. Vamos con las bofetadas de amor. ¡Plof! ¡Plof! ¡Eso es! ¡Buen golpe, Lupina!
Y al final, Lupina nos ha sacado de un apuro. ¡Maldición! Y ganamos la batalla. Y sí, aumentamos el nivel justo a tiempo. ¿No creen? ¿Cuál voy a subir? Los puntos de flor mismamente. Aunque tengamos más puntos de flor, pero bueno. Es por la medalla. He de reconocer que os había subestimado. Pero no estoy acabado. Os ruego, os tengo una reservada una sorpresa. Pero en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garby7na, Matsuyungamer, Carla Velázquez, Mati309, DipperGamer, Electrus 430, Historias de Terror con Uncle Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!